Muy buenos días. En primer lugar, si les parece y de acuerdo a lo acordado, valga la redundancia, por junta de portavoces, vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas mortales de violencia de género desde el último pleno ordinario. En concreto, en recuerdo de María Soledad y de Josefa, y en repulsa a todas las violencias de género. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador del acta y extractos correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el 6 de junio del 2018. Votos en contra, abstenciones por unanimidad. Segundo punto, toma de posesión como diputada provincial de la concejala del Partido Popular, doña Carmen Verdú García. ¿Puede doña Carmen jurar el cargo? Sí. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de diputada provincial con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Diputada, puede tomar asiento. Y le damos toda la corporación la bienvenida y le deseamos toda clase de éxitos. Tercer punto del orden del día, concesión de subvención a la ONG Fundación Dharma para la ejecución del proyecto EduWomen, programa de becas para el acceso de mujeres a la educación superior en la India. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 4, incoación y aprobación del procedimiento de expropiación parcial para la regularización de la ocupación de terrenos en ejecución de obras de la ampliación vía ciclista en el margen derecho, punto kilométrico 1+300 de la carretera CV-849. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 5. Ratificación del segundo expediente de justiprecios en la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de mejora de seguridad vial CV-813
punto kilométrico 6+730, intersección con el Camino de Salinas, término municipal de Villena. ¿Votos a favor? Unanimidad. Sexto punto, ratificación del primer expediente de justiprecios fijados por mutuo acuerdo entre los propietarios y la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante en la expropiación forzosa para ejecución de las obras de protección de talud mediante adecuación de drenaje y establecimiento de contención entre el punto kilométrico 6+170 a 6+380 de la carretera CV-708 en Almudaina. ¿Votos a favor? Punto 7. Aprobación del proyecto de mejora de trazado en la comunidad en la CV-757, acceso a Avenida Arda, Alicante, así como incoación del expediente de expropiación forzosa para obtención de los terrenos necesarios para la realización de las obras en cuestión. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 8. Modificación de la base tercera de las que han de regir la concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en la entrega de mobiliario urbano, juegos infantiles, bancos y papeleras a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante, anualidad 18. ¿Votos a favor? Parte de control, dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Presidencia y señores y señoras diputados y diputadas con delegación desde la anterior sesión plenaria ordinaria. Dar cuenta del decreto del ilustrísimo señor presidente por el que se delegan atribuciones en el diputado provincial, don Adrián Ballester Espinosa. Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente al ejercicio 17, emitido por la intervención de fondos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre. Propuestas. Punto número 12. Propuesta formulada por el portavoz del Grupo Socialista para aprobar la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana. Tiene el uso de la palabra el señor Churbi. Muchas gracias. La Diputación de Alicante, durante el presente mandato, se ha mostrado ineficaz en la ejecución de los principales planes de actuación de la provincia. La situación de parálisis que ofrece es incontestable. Son muchos los proyectos de nuestros municipios que se encuentran aparcados, esperando la actuación de un equipo de gobierno que ni está ni se le espera. Los principales expedientes de ayudas y subvenciones con o sin convocatoria pública no han pasado de la fase inicial de la aprobación. Su ejecución parece quedar para otro mandato. En primer lugar, es preciso indicar que nuestro grupo, aun estando en la oposición, siempre ha tendido los puentes precisos para evitar llegar a la situación en la que nos encontramos, apoyando todos aquellos acuerdos que, hemos entendido, beneficiaban a los municipios de nuestra provincia. La razón de ser de esta institución no puede ser otra que la de colaborar con los ayuntamientos en la consecución de los proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello es preciso marcarse un objetivo claro: elevar al máximo el porcentaje del presupuesto de la Diputación destinado a ayudas y subvenciones para nuestros municipios. Cuestión esta que queda muy lejos de conseguirse, dados los estados de ejecución que año tras año se está alcanzando. Y es que hay que saber que en lo que llevamos de mandato, la media de ejecución presupuestaria se ha situado en el 68%, lo que quiere decir que un tercio del presupuesto queda sin ejecutar cada año. Y eso, haciendo una lectura muy amable de los datos, porque evidentemente en el estado de ejecución global del presupuesto también se incluyen los gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios. Si nos ceñimos a los datos ofrecidos por la intervención de fondos referentes a la ejecución en el primer trimestre del año, nos encontramos que los porcentajes de ejecución en los capítulos 4, transferencias corrientes, 6, inversiones reales y 7, transferencias de capital, son muy bajos. Por ejemplo, en transferencias corrientes los créditos iniciales son 55.436.347 euros, los totales 55.517.554, las obligaciones reconocidas 12.363.712 y los pagos realizados 1.966.000. Es decir, que en ejecución está el 22%. Pero si nos vamos a las inversiones reales, la realidad es que el tanto por ciento de ejecución es el 2,27% y la transferencia de capital únicamente el 0,87%. Entendemos que con este nivel de ejecución y transcurrida ya la mitad del ejercicio presupuestario, la capacidad de esta institución para ejecutar nuevos planes de inversión para los municipios de la provincia es muy escasa. Aún no disponiendo, lamentablemente, de datos oficiales sobre la ejecución de los principales planes de obras e inversiones en la provincia, hemos podido constatar que su ejecución está muy por debajo de los niveles exigibles.
El Plan de Obras y Servicios de Competencia Municipal, uno de los más importantes de la institución y al que concurren cada año nuestros municipios, arrastra un importante retraso en su ejecución, y así lo podemos constatar de la consignación presupuestaria que figura en el presupuesto de 2018. Del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales vemos que hay, respecto a 2015-2016, 1.974.578 €, 2016-2017, 5.636.721 € y 2017-2018, 8.107.000, 2018-2019, 300.000 €. Otro ejemplo, el Plan Vertebra del año 2017, que fue anunciado a bombo y platillo y que contaba con un presupuesto de 15 millones de €, y del que, de nuevo, solo conocemos la aprobación de algunas de las actuaciones previstas en materias de agua, medio ambiente, carreteras y turismo, sin que se haya avanzado más para la consecución de las obras. Y así podríamos seguir con los proyectos de las obras financieramente sostenibles de 2017 e incluso 2016, aún sin adjudicar o ni siquiera en fase de aprobación de proyectos. Y todo ello contando con una plantilla de personal excelente, que vela y trabaja por la buena marcha de la institución, pero que no encuentra el soporte de un equipo de gobierno que sea capaz de dirigir e impulsar los planes de inversión y desarrollo de la provincia. Nos encontramos, por un lado, con una diputación paralizada y sin ejercer el liderazgo necesario para el desarrollo de la provincia, y, por otro, con unos ayuntamientos que ven sus pretensiones relegadas sine die por la falta de gestión de la institución y sin el entendimiento preciso para colaborar con instituciones superiores en beneficio de los pueblos. Conviene recordar que este grupo en varias ocasiones ha propuesto la colaboración de la institución en el Fondo de Cooperación Municipal, mediante la creación de partida presupuestaria en el presupuesto o mediante la concertación de préstamo bancario, lamentablemente sin éxito. Ahora, nuevamente, la propia ejecución del presupuesto nos muestra el camino para volver a plantear la adhesión de esta corporación al Fondo de Cooperación Municipal. Por todo ello, desde el Grupo Socialista propone al Pleno Provincial la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la participación de la Diputación en el Fondo de Cooperación, previa a la modificación presupuestaria de 13.700.000 €, tal y como se comprometió el presidente de la Corporación en sesión plenaria de 22 de noviembre de 2017, en los mismos términos y condiciones que los previstos en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana, articulando los mecanismos precisos para su ejecución. Intervenciones. Señor Castillo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, señor Chulbi, como broma ya está bien. ¿Cuántas veces hemos traído el dichoso fondo de cooperación, de adhesión voluntaria y conforme a las especificidades contempladas en el decreto de la propia Consellería, que deja bien claro que las diputaciones podrán adherirse conforme a sus criterios de adhesión? Pues insisto, como broma está bien, pero si quiere, pues de nuevo repasamos algunas de las cuestiones que han pasado aquí y que han impedido que, más allá de la consideración política o la posición política que tenga cada uno, no pudiéramos incorporarnos al Fondo de Cooperación. En primer lugar, la adhesión de esta diputación a la célebre Xarxa de Llibres, que trajo consigo un desequilibrio económico-financiero a esta diputación, por lo tanto, el incumplimiento de la regla de gasto, y que desencadenó un plan económico-financiero que impidió por todas las vías, por todos los extremos, poder incorporarnos al Fondo de Cooperación con cargo al presupuesto ordinario, porque rompíamos absolutamente ese equilibrio. Usted lo sabe perfectamente, porque a pesar de sus baldíos intentos, existe y aún prevalece un informe emitido por la propia intervención donde le deja bien claro que no hay manera posible de poder asumir esto. No obstante, usted hace referencia a un compromiso que se materializó en la sesión ordinaria de este pleno de 22 de noviembre, donde el señor presidente de la Diputación se compromete a incorporar esta diputación al Fondo de Cooperación en los términos que dice el propio decreto, es decir, con las condiciones y con los criterios establecidos o que pretende establecer esta diputación, cuestión que vamos a abordar en otros puntos que vamos a ver en este pleno. Si desde luego usted lo que pretende es que aquí hagamos las cosas como la Diputación de Valencia, ya le decimos que este equipo de gobierno no está dispuesto a pasar por el cuartelillo de la Guardia Civil. Y si lo que pretende es que forcemos hasta el extremo de cometer una ilegalidad para formar parte del Fondo de Cooperación famoso en esa política de la Generalitat de yo invito y tú pagas, nuevamente el Partido Popular le va a decir que no. Muchas gracias. Sí, señor Fullana tiene esa palabra. Sí, bé, jo li tinc que reconèixer al portaveu del Partit Socialista
que este grup s'ha sentit molest quan l'hem sentit en premsa, quan no hi ha hagut un acord amb el Partit Popular, afirmar, demanar al Partit Popular i a Compromís diàlogo, no? Com si vostès estigueren un poquet per damunt de vegades tenim aquesta sensació del bé i del mal i forem el Partit Popular i Compromís els que d'alguna manera tenen alguna responsabilitat de bloqueig en aquesta institució. Més este grup que té tres diputats. No ens van agradar les seues declaracions, no ens van agradar les declaracions del senyor Antoni Suc, que pensem que són deslleials per vindre del Consell. Vostè s'imagina que jo ara li diguera que perquè ha sigut incapaç de convèncer el Partit Popular vostè no està dialogant? Veritat que no ho entendria? Doncs, aleshores, en fi, simplement no ha hagut un acord entre la seva proposta i la proposta del Partit Popular, però jo a vostè no vaig fent declaracions situant-nos per damunt del bé i del mal. I hem tingut aquesta sensació, que no costa com a precedent aquesta certa concessió política que li faig al Partit Popular, no? Però crec que quan hi ha un acord sumant-se i quan no acusar els altres com si d'alguna manera no hi haguera absolutament cap responsabilitat del Partit Socialista, no em sembla adequat. Després nosaltres ho hem dit des del primer moment. Jo no sé si aquesta moció quantes vegades s'ha presentat. Això és Atrapado en el Tiempo i vostè és Bill Murray, no? D'alguna manera. Però és que no, això sí que coincideix amb vostè. El que va aprovar-se o el que s'aprovarà no és el pla de cooperació, és el Fons d'Inversió Sostenible, que es va aprovar l'any passat, i a més li retallem 8 milions d'euros i per tant els municipis rebran un 40% menys d'inversió per població, que tots sabem a on van. No? Respecte a la Diputació de València, doncs res, simplement, senyor Castillo, estem esperant que els imputats per malversació, prevaricació i coaccions d'esta institució, el president i dos vicepresidents, actuen igual que han actuat els diputats i imputats de la Diputació de València, o quan vostè vulgui. Gràcies. Senyor Churbi, tiene la palabra. Bien, desde este grupo continuaremos reclamándolo una y mil veces y siempre reclamaremos cuestiones que, lógicamente, cumplan con la legalidad. Me sorprende. Yo ya sé que al portavoz del Grupo Popular le encanta el campo embarrado. Seguramente será un fan de cómo jugaba Javier Clemente, regar mucho el campo, que esté muy, muy embarrado, que no le vamos a entrar en estas historias, que lo que estamos pidiendo es que los ayuntamientos de la provincia de Alicante, exactamente igual que tienen los ayuntamientos de la provincia de Valencia, tengan un fondo de cooperación que puedan destinar los recursos económicos que les llegan a lo que los ayuntamientos, que somos mayores de edad y todos formamos parte de un ayuntamiento, y usted también, podamos gastar esos recursos en lo que consideremos que es más necesario. Todo lo demás, lo que usted quiera, sí, ya sabemos que Xarxa Llibres que no querían, que ustedes no querían que los alumnos de la provincia de Alicante tuviesen los libros gratuitos, sí, ya lo sabíamos. Y han peleado hasta el final, lo que pasa es que al final ya no tenían salida. Y entonces, y Xarxa Llibres lo vuelven a repetir y será el causante de todos los males de esta diputación. Podrá haber mil compromisos, pero no podrán llamar fondo de cooperación a un plan de inversiones financieramente sostenibles. Y ustedes quieren engañar a no sé quién, ya poniéndole un nombre a un plan de inversiones financieramente sostenibles en lo que los ayuntamientos de esta provincia están obligados a gastar esos recursos solo en inversiones y en aquello que está regulado por la ley, y no quieren destinarlo o no quieren hacer lo que sea posible para que los ayuntamientos tengamos dinero para poder utilizarlo en gasto corriente, si así lo consideramos. Y respecto al portavoz del Grupo Compromís, res, jo sé que així ha tret un poc la seva vena de mestre i molt bé, vostè continua donant lliçons. Les acceptarem o no, però bé, pot continuar donant-me lliçons. Vostè parla que nosaltres estem per damunt del bé i del mal i vostè en moltíssimes ocasions ve així a donar-me lliçons. Però bé, moltes gràcies per la lliçó. Senyor Castillo, té la paraula. Gracias, señor presidente. El Partido Popular y este portavoz lo que no quieren es que ustedes engañen a nadie, que eso se les da muy bien. Ustedes pretenden que hagamos lo que saben perfectamente que no podemos hacer. Y saben que no podemos hacerlo porque saben la obligatoriedad de cumplir una ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que ustedes no van a cambiar ahora que gobiernan este país.
y que el discurso se les ha acabado en el momento en que saben perfectamente que los remanentes de tesorería no pueden ser utilizados para otra cuestión diferente a quitar deuda o abordar inversiones sostenibles. Y usted no puede convencer absolutamente a nadie de que nosotros podemos entrar en el fondo de cooperación, lo vista como lo vista. Y mire usted, a nosotros la nomenclatura nos da exactamente igual. Aquí vamos a esforzarnos todos por distribuir 14 millones de euros conforme a un compromiso del presidente de la Diputación para formar parte de esas ayudas y de ese impulso a los municipios, pero con criterios, por cierto, muy distintos de los que ha fijado la Consellería, que distribuye un fondo de cooperación a razón de la población y nosotros hacemos exactamente lo contrario, esforzarnos por los municipios con menor población, aquellos que entendemos que necesitan más ayuda y más apoyo de la Diputación. Una manera de entender la política y la ayuda a los municipios, por lo tanto, la utilización de este instrumento que se llama Diputación de una manera diametralmente opuesta a como lo harían ustedes. Ustedes, que lo que pretenden, como digo, es responsabilizar a los demás de sus fracasos y casi siempre engañando a los demás. Afirman en su informe que en el primer trimestre de ejecución el nivel de ejecución presupuestario es insuficiente. Hombre, claro, si usted se basa en un informe de 30 de marzo del 2018, teniendo en cuenta que el presupuesto, por culpa de las alegaciones, entre otras formuladas por una asociación afín al Partido Socialista, entró en vigor el 22 de enero, ya me dirá usted en mes y medio qué nivel de ejecución puede tener esta Diputación o cualquier Administración. Mírese, si tiene alguna duda, los datos de ejecución presupuestaria de la Generalitat Valenciana y comprenderá que a veces la ejecución no depende exclusivamente del Gobierno, de la Diputación, depende de atender también las necesidades y las peticiones de los propios municipios. Recuerdo uno que el 13 de junio del año 2013 solicitó a esta Diputación la reforma del Central Cinema de su pueblo. ¿Le suena? Que el 3 de marzo del año 2016 ese mismo ayuntamiento, presidido por usted, solicitó a esta Diputación un cambio de la obra y que dejara de ser la reforma del Central Cinema para convertirse en la reforma y ampliación de la Avenida Ultramar Sabia. Y eso ha supuesto, entre otras cosas, 3 años adicionales de retraso a la ejecución de un proyecto liderado por su ayuntamiento en el municipio de Javia, que como consecuencia del cambio de obra pretendido por usted, eso ha retrasado el cumplimiento del propio proyecto por importe de 930.000 euros, que por fin ha sido informado positivamente por este Gobierno en el año 2017 y que está en fase de nominación de adjudicación. Eso es lo que retrasa la buena ejecución de los proyectos como le gustaría a este equipo de Gobierno, pero a veces prima más tener en cuenta las prioridades o las necesidades de sus propios alcaldes. Hágaselo ver, señor Chulbi. Muchas gracias. Señor Chulbi. De un proyecto que venía del 2005... Pero es que no, ¿para qué voy a entrar yo aquí a discutir cosas de mi ayuntamiento? Yo en mi ayuntamiento estamos haciendo las cosas como las consideramos y llevando los presupuestos como los tenemos que llevar. Pues ustedes aquí, lo que está claro es que los niveles de ejecución presupuestaria son los que son y si acaso nos puede decir aquí cuál es el remanente de tesorería que hemos tenido en el año 2017. ¿Cuál ha sido? ¿Qué es el remanente de tesorería? ¿Es un dinero que aparece de la nada o es algo que está ahí y no se ha ejecutado y no se ha gastado? Pues explíquenos eso, es decir, que ahora me podrá decir, es que el primer trimestre, que si hemos empezado el día 22, que si hemos empezado, puedo decir lo que quiero, la realidad es que durante los últimos años el estado de ejecución es alrededor de un 68%. Y nosotros lo que le estamos diciendo es que a la vista, y ya estamos en el mes de julio, a la vista de cómo está, si hay voluntad, igual que tienen voluntad para hacer modificaciones de crédito para cualquier cuestión que ustedes consideran, pues la podrían hacer para que los municipios puedan tener un fondo de cooperación, ¿cómo tienen los municipios de la provincia de Valencia? Vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor de la propuesta del Partido Socialista? ¿Abstenciones? ¿En contra? Siguiente punto. Un momento. ¿Compromisos tiene, no? ¿Votan a favor? Vale. Vamos a continuar con el pleno. Punto 13. Propuesta formulada por la portavoz de Esquerra Unida del País Valencià, acord ciutadà de destino de superávit en inversiones financieramente sostenibles. Tiene usa la palabra la señora Pérez. Gracias. Buenos días. Esta propuesta, como es más que evidente, tiene el objetivo que
desbloquear, evidentemente, el superávit que tenemos y, como se ha hablado en el punto anterior, con los, como mínimo, los parámetros que entiendo que todos los grupos estamos de acuerdo y están consensuados. El pasado mes de marzo se establecieron los parámetros para el destino del superávit de las corporaciones locales en el Real Decreto Ley 1/2018 y, aún así, la Diputación de Alicante ha consentido duplicar el tiempo de destino del superávit. Esta figura económica requiere unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la Administración pública que quiera hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de la inversión desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en el Pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo y que comenzarán previsiblemente una vez se ha consumido más de la mitad del año. Previsiblemente no, evidentemente. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad que provoca esta situación recae única y exclusivamente en el Gobierno del Partido Popular, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles, ya que en la mayor parte del destino de los grupos de la oposición estábamos de acuerdo con los criterios de distribución. Por tanto, el equipo de Gobierno, recuerdo que se acercó a cada uno de los grupos de la oposición en diferentes reuniones y se nos informó de una propuesta, un borrador, para llevar a cabo estas inversiones financieramente sostenibles sobre 31 millones de euros. Este volumen económico se distribuía o se nos proponía que se distribuyese en tres bloques fundamentalmente, uno poblacional, dividido entre poblacional por superficie y densidad, unos 14 millones de euros, otro bloque por compensación de las lluvias de unos 3 millones de euros y otro bloque de 14 millones de euros en subvenciones nominativas, es decir, a dedo. Desde Esquerra Unida consideramos que esta Diputación no está actuando con la suficiente responsabilidad de servicio y apoyo a las corporaciones municipales de Alicante que esperan esta distribución para solventar aquellas necesidades que son incapaces de resolver económicamente por sí solas. Y es por ello que debemos hacer un ejercicio entre todos y todas de sensatez política y apoyar y aprobar cuanto antes esta parte de la distribución propuesta por el equipo de Gobierno bajo el criterio de población, superficie y densidad, que es lo que propongo. Uno de los bloques creo que está consensuado por todos los grupos políticos y deberíamos aprobarlos ya en este pleno. El segundo punto que propongo es llevar a cabo, como se aprobó y el reglamento de cómo destinar las subvenciones nominativas, llevarlo a una junta de portavoces y en pro de las necesidades y las características de urgencia y extraordinarias que tenga cada una de estas solicitudes y por causas excepcionales y motivadas técnicamente se aprueben. Y con el resto, evidentemente, englobar el primer bloque que acabamos de solicitar. Espero que sea aprobada esta propuesta, ya que todos los municipios de la provincia de Alicante están esperando este montante para sus inversiones financieramente sostenibles. Gracias. Intervenciones. Señor Sepúlveda, que tiene usa palabra. A ver, un segundo, sí, disculpen. Hay dos enmiendas, una de compromiso y otra del Partido Socialista. Entonces, si os parece, como se ha hecho la ponencia de la propuesta por parte de la señora Pérez, por orden de presentación, creo que la primera que se ha presentado es la del Grupo Compromís y la última del Partido Socialista. Por orden de presentación, señor Fullana tiene uso de la palabra y presente su enmienda. Después el señor Churbi hará defensa el señor Francés hará defensa de la enmienda del Partido Socialista y después el turno ordinario de intervenciones. Señor Fullana tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente.
Bé, nosaltres, bueno, esta, és una qüestió molt similar. L'últim plenari, recordeu que Compromís ja va portar una moció per a, en fi, que s'aprovara allò que pensàvem que hi havia un consens bastant ampli abans de que es sumaren noves subvencions a la proposta. Va ser rebutjada, en fi, en este segon intent nosaltres veiem positiu que s'aprove la inversió per població, la inversió sostenible. El que sí que entrem també, i ho diguem en esta esmena, és que els pactes són per a complir-los. Recordaran que tant el Partit Socialista com Compromís vàrem recolzar el pla d'obres en el seu dia i es va fer explícit que aquells municipis que havien quedat fora i que, curiosament, eren tots d'àmbit progressista, entrarien a formar part de la inversió sostenible. Els pactes estan per a complir-los i, per tant, el que proposem és que a la proposta de la senyora portaveu d'Esquerra Unida se sume el pacte dels plans d'obres i serveis. I, posteriorment, continuem dialogant amb la resta d'inversió que hi ha. En definitiva, aquesta és la explicació de la nostra esmena. Gràcies. Sí. Señor Sánchez, tiene usted la palabra. Gràcies, president. Sí, nosaltres compartim també el criteri manifestat per Esquerra Unida en la seva moció. És urgent ja desbloquejar l'assignació, el repartiment de finançaments sostenibles, perquè per les seves característiques corre perill si no s'adjudiquen abans de final d'any de poder perdre aquesta oportunitat i aquests recursos tan necessaris per als pobles. Però nosaltres, l'esmena que presentem a la seva moció, primer és per a deixar clar que estem parlant del pla d'inversió financerament sostenible, no del pla de cooperació, perquè, com vostès saben, les coses són el que són i no el que diem que són. I això és un pla de finançament sostenible com és, com s'ha fet els últims anys així a la Diputació. I el segon, incloure també allò en el que no només estaven d'acord tots els grups, que era compensar aquells municipis que havien fet un esforç destinant les subvencions finançament sostenibles de l'any 2017 a pal·liar els danys per les pluges i, a més, donar compliment a un acord plenari també de la Diputació que ja va manifestar l'any passat la voluntat de fer aquesta compensació i aquest reconeixement a l'esforç que ja han fet aquests municipis i, per tant, també demanem que s'aproven aquesta compensació per a pal·liar els danys temporals sense aquest criteri que havia incorporat el Partit Popular i que nosaltres no compartíem de limitar-ho a aquells municipis que havien destinat més del 90% dels fons financerament sostenibles a les pluges, sinó que cada un, d'acord amb l'esforç que ha fet i amb la part dels fons que ha destinat a reparar els danys de les pluges, que sigui compensat en aquesta mesura. Muy bien, ahora turno de intervenciones. Señor Sepúlveda, que tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Enhorabuena y bienvenida, Carmen, a la Diputación. Yo recuerdo hace un par de años que estuvimos viendo esta distribución y cada uno expuso su forma o sus criterios y evidentemente lo que dice la señora Pérez era un poco a lo que se llegó, al criterio poblacional, superficie y densidad. Yo también aporté el criterio de la tasa de paro, que estuviera bien, si lo vea bien usted, incluirlo, pero verdaderamente lo que sí que no voy a votar a favor son de ninguna de estas dos enmiendas, puesto que veo que todo lo que recoge la moción de Esquerra Unida lo lleva, tanto ese reparto de los 14 millones como la corporación de los daños de lluvias. Votaré a favor de la moción y, si tiene a bien, incluir la tasa de paro también como criterio. Gracias. Más intervenciones. Bueno, señor Castillo, ¿quiere intervenir? Señor Castillo primero, señora Pérez. Tiene su palabra, señor Castillo. Una vez presentada la propuesta, defendidas las enmiendas, hay un turno ordinario y después le toca a usted. Usted cierra siempre el debate. En cualquier caso, le quedan dos intervenciones, señora Pérez. Señor Castillo. Muchas gracias, señor presidente. Aprovechar la oportunidad de este debate para traer aquí las actas de las juntas de portavoces de 5 de diciembre y de 12 de diciembre del año 2017, momento en el cual el portavoz del Partido Popular
indicó a todos ustedes que aquello era una reunión extraordinaria y que se mantenía después de la reunión informal ya mantenida con los portavoces sobre el anuncio que había hecho el ilustrísimo señor presidente de esta corporación de reservar 14 millones de euros para el Fondo de Cooperación, como ya les dijo, y esto no podía ser con cargo a presupuesto por la regla de gasto. Por ello, trajimos una propuesta a la que, por cierto, usted se adhirió, eso sí, eliminando los municipios de más de 50.000 habitantes, tal y como expresó en ese momento. Debo reconocerle, señora Pérez, que usted ha sido la diputada que mejor disposición ha mostrado en la defensa desde el principio, en la distribución de este, llamémoslo como queramos, pero 14 millones en beneficio de los municipios de esta provincia. Al contrario de lo que hicieron el resto de grupos, como quedan reflejados en esas propias actas, que desde el minuto uno se han empleado a fondo en poner todos los palos en la rueda con tal de impedir de alguna manera que pudiéramos distribuir los remanentes de tesorería en beneficio de los municipios. Es verdad, el Grupo Popular admite que particularmente el Grupo Compromís ha hecho cautiva a esta diputación de su capricho judicial de discutir unos criterios de adjudicación que se ajustan en todo caso a la Ley General de Subvenciones, a la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones y a un acuerdo de todos o de la mayoría de febrero pasado. Era voluntad de este equipo de Gobierno haber lanzado un paquete que distribuyera en tres bloques unas subvenciones específicas, estos 14 millones y las ayudas por lluvias. Y debo decirle que nosotros vamos a apoyar de manera favorable esta iniciativa, aunque solo sea, señora Pérez, porque este expediente ya se está tramitando en los órganos correspondientes para una futura comisión de Hacienda el próximo viernes y para un próximo pleno extraordinario que terminará de zanjar esta cuestión. Yo no sé si ustedes tienen una cierta capacidad de tener oídos en muchos sitios y habrán tenido conocimiento de cuál era ya la iniciativa del Gobierno, que efectivamente comparte que ya hemos agotado todos los límites de lo posible y que lo mejor que podemos hacer llegados a este punto es tratar, por lo menos, de sacar parcialmente aquello que ya teníamos prácticamente todos cerrado y negociado y discutido y consensuado con la mayoría de los grupos. Con lo cual, señora Pérez, sin perjuicio de que le anuncio que también apoyaremos la improvisada y oportuna, desde luego, enmienda del Grupo Socialista, que nos pide en esa enmienda que hagamos lo que sabe que ya estamos haciendo, pues le anticipo el voto favorable a la enmienda del Partido Socialista y desde luego, el apoyo a la moción del Grupo Izquierda Unida. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora Pérez, tiene su palabra. Gracias. Primeramente, evidentemente, apoyar la propuesta que hace de enmienda el Partido Socialista. Yo creo que esto se hubiera podido haber resuelto hace muchísimo tiempo. Esta propuesta se pasó el día 12 de junio, entonces tampoco me sirven las argumentaciones, decir que la semana que viene ya lo están viendo y tal. Han apurado hasta el último momento, hasta el último pleno antes del agosto para sacar esta propuesta y porque creo que se ha puesto encima de la mesa por parte de Esquerra Unida. Yo creo que con 31 diputados y diputadas, me voy a coger al argumento de Compromís, que sea Esquerra Unida, que solamente tiene uno, el que haya desbloqueado las inversiones financieramente sostenibles, de una forma o de otra, da igual, como fuera. Pero se van a desbloquear hoy y creo que nos lo agradecerán todos los municipios de la provincia de Alicante. Evidentemente no puedo aprobar la propuesta que nos hace, la enmienda que nos hace Compromís. Yo creo que lo he repetido aquí en varias ocasiones. Esos pactos que han llegado sobre el plan de obras y servicios son unos pactos que ya lo dijimos en el anterior pleno, ya lo dije en el anterior pleno. Entiendo que son unos pactos de mesa de camilla, no son unos pactos que se han llegado a pleno, no hay negro sobre blanco, sino que ha sido una modificación de unas bases de libre concurrencia que el Partido Popular, Compromís y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo que, a mi entender, que ya está en ello, está vulnerando la ley. Por lo tanto, no podemos sumarnos a estas nominativas, porque serían nominativas y no pacto
de mesa de camilla, bajo ningún concepto legal donde hayan suscrito que estos municipios que ustedes ponen en esta enmienda tengan que pues adjudicársele una serie de nominativas, porque al fin y al cabo se resolverían de esta forma. Lo mismo que ustedes critican para otros municipios. Por lo tanto, no vamos a apoyar la enmienda que traéis a pleno. Gracias. Intervenciones, señor Subillana. Sí, nosaltres, senyora Pedro, ens refermem en la nostra, perquè el que està passant és el que portem dient des del minut 1. Vull dir, el que ha fet un seguiment i una denúncia estable de la situació ha sigut Compromís. Este pacte de repartir la inversió sostenible per la població és un pacte al que van arribar diferents forces polítiques, el qual vostè va votar en contra l'any passat i l'altre, perquè no estava d'acord el repartiment per població. Se'n recorda que va votar en contra del repartiment de 14 milions d'euros l'any passat. Va justificar que no compartia el tipus de repartiment. Vostè ara ha canviat, jo entenc, perquè és una, dona una oportunitat política que el Partit Popular li hagi aconseguit a vostè d'alguna manera el discurs polític d'Esquerra Unida ha desbloqueat tota la inversió i bueno, qui vulgui que se ho crega, no? I qui no, no, no? Però bé, enhorabona. Enhorabona, no n'hi ha absolutament cap problema i nosaltres portem 3 mesos demanant i hem portat mocions a esta sala dient el mateix que diu vostè i s'han rebutjat. Una cosa sabem avui, que el Partit Popular el que deia fa 2 mesos era mentida. Tots hem sentit al Partit Popular dir que era impossible aprovar este paquet d'ajudes. Era impossible perquè hi havia una inseguretat jurídica, recordeu? I nosaltres afirmàvem, és possible que vostè ho faci al mes d'abril, és possible que vostè ho faci al mes de maig, és possible que vostè ho faci al mes de juny, però al final, in extremis, quan no han pogut aguantar la situació, han decidit ara, aprofitant la seva moció, cosa que li agraeixo profundament, perquè crec que els pobles ho agrairan, però el que hem vist sobre la tesi és una marxa enrere del PP que fa 2 mesos deia que això era impossible d'aprovar, i que avui màgicament ja és possible d'aprovar. Mira, li vaig llegir una pregunta que li van fer al senyor portaveu del Partit Popular fa 2 setmanes. ¿Se considera prudente suspender sine die una inversión de 31 millones de euros a la espera de una resolución que no sabe cuándo va a llegar? La resposta és sí, en majúscules, punt. No ens ha dit res més. Això és el que deia el senyor Castillo el 4 de juny de 2016. Avui ja ha canviat d'opinió. Es veu que ara ja és imprudent. El 4 de juny era prudent, ara és imprudent. Bueno, el Partit Popular, poc a poc, ja han aprovat alguna cosa, que deien que no anaven a aprovar, li ho agraïsc, gràcies, ja era hora. Compromís fa 3 mesos que es demana, bueno, jo crec que Compromís, Esquerra Unida, els municipis, els regidors del Partit Popular, vosaltres us vam muntar la fàbula segons la qual aquesta inversió per població no es podia aprovar, però el que s'ha demostrat és que vostès li han creat un perjudici als municipis perquè això s'haguera pogut aprovar fa 3 mesos. I no ho han fet pel xantatge polític. I avui s'ha demostrat clarament que podien i que els projectes ja podrien estar de camí. I la conseqüència és el que ben ha dit el portaveu del Partit Socialista, que després hi haurà un retard. Un retard de 3 mesos per la seva responsabilitat. Perquè el que no es podia fer fa 3 mesos, per què es pot fer ara? L'informe d'una qüestió, senyor Pérez. Sap vostè que la inversió per població es fa en base a subvencions nominatives? S'executa legalment, l'any passat es va fer així, en base a subvencions nominatives, legalment. S'executa en base a subvencions nominatives, que nosaltres entenem que estan justificades perquè porten un criteri darrere, però la base legal d'aprovació, si vostè revisa els expedients de l'any anterior, veurà que es fa en base a subvencions nominatives. És a dir, que si és una qüestió legalista, no, tampoc s'aguanta l'argument. Què ha passat així? El que passa és que no ens podem fiar del Partit Popular. Les vaig a llegir el que posava a la pàgina web de la Diputació d'Alacant l'1 de març, el 1 de març de 2018. Deia, el president del Govern provincial, César Sánchez, ha destacat la voluntat de diálogo, se abren comillas, la voluntat de diálogo que ha mostrado el equipo de gobierno para alcanzar un acuerdo con los grupos políticos de la oposición, así como la predisposición de estos para lograr este consenso que redunda en beneficio de los ciudadanos.
És l'esmena que hem presentat avui, la que vostès van a votar en contra, la dels pobles del Pla d'Obres, la que vostès volen incomplir. Ha indicado que también desde la institución hay un firme compromiso a la hora de trabajar para que los ayuntamientos que no han podido entrar lo hagan en futuros planes de inversiones financieramente sostenibles de la Diputación. La página web, la jefa de prensa riu perquè, clar, això segurament ho ha redactat ella o alguna companya, però sí, efectivament el Partit Popular l'1 de març deia això i avui diu que no, que no, que no és possible aprovar-ho. Però vos diré una cosa, Compromís pensem que igual que no era possible aprovar les subvencions per població fa 3 mesos i ara és possible, igual de possible serà complir la seva paraula, senyor president, perquè jo em vaig a sentar a una taula amb vostè, em vaig comprometre, es van comprometre a votar a favor del Pla d'Obres si entraven tots els municipis i vàrem complir la nostra part, vàrem votar a favor. I vostè ara diu que no inclou els municipis si no entren els dels pobles dels vicepresidents. I cada dia que passa sabem més. Més, com es va urdir la trama del xantatge que estem dient? Mira, si li porta el que va presentar el senyor Bernabé Cano el dia 28 de febrer. És una esmena a la totalitat a la resolució del Pla d'Obres, en la qual el mateix dia del plenari canvia les bases. Vostès s'imaginen que van a unes oposicions i el tribunal canvia les bases de les oposicions el mateix dia de l'aprovació del pla? Això van fer vostès. I què van fer? Van treure uns municipis que vostès van dictaminar el 21 de febrer en la Comissió d'Infraestructures. És a dir, vostès van dictaminar en un informe tècnic que entraven els municipis. 10 dies després van fer una esmena a la totalitat signada pel senyor Bernabé Cano on deien que retiraven aquests municipis i entraven uns altres. Posteriorment, el senyor Juan Bautista Rosselló va tocar a aquests municipis dient-los que la seva subvenció, el pacte, perillava si Compromís continuava amb la seva estratègia política de denunciar el que entenc que són irregularitats. I ara es consuma la trama excloent de l'aprovació als municipis dels plans d'obres. Esta és la qüestió. Nosaltres, senyor, sí, president, li agraeix, sé que està seguint generós en el temps i gràcies. Li ho agraeix enormement. Per tant, crec que ha quedat molt clar el que ha passat ací i el que està passant. Allà vostès amb el que facen, però esta esmena a la totalitat de Bernabé Cano és molt rara amb el que ha passat. Si vostès pensen que van a poder continuar sostenint que municipis que estaven en un dictamen desapareguen del dictamen, se'ls telefona alcalde per alcalde, se'ls faci un xantatge i després s'executa el xantatge, si creuen que això ho van a poder fer sense conseqüències jurídiques, estan molt equivocats. Pérez, tiene usted la palabra. Señor, señor francés, primero. Ah, perdón, perdón. Gracias. Senyor Castillo, ni improvisació ni oportunisme. Si improvisar és demanar que es doni compliment a un acord plenari unànime d'esta Càmera de l'any 2017, no sé vostè quin concepte tindrà d'improvisació. Fa un any que es va acordar compensar els municipis afectats per els temporals de 2016 i 2017. Aquesta proposta va ser traslladada pel Partit Popular en una proposta inicial de repartiment de finançaments sostenibles i això, davant de la moció que presentava Esquerra Unida, demanàvem que en allò que estiguem d'acord que s'aprovara. Igual que també s'ha replegat el punt de que les nominatives es donin compliment a aquest acord plenari que vostès van votar a favor i va ser una proposta del grup socialista de que la Junta de Portavós poguera avaluar i establir els criteris per a decidir com i en base a quines necessitats es podien concedir aquestes subvencions nominatives i que vostès mai han aplicat. Jo crec que per respecte a aquesta Càmera el Partit Popular devia acostumar-se a donar compliment a allò que s'aprova en aquesta Càmera. És un principi democràtic essencial, que allò que s'aprova constituís una obligació per al govern dur-ho a terme i vostès estan contínuament incomplint acords plenaris d'aquesta Càmera. Però, mire, el que avui es demostra és que hem perdut 3 mesos, hem perdut molt de temps, no nosaltres, els pobles que necessiten aquestes ajudes, que necessiten aquestes inversions per a millorar la vida dels seus ciutadans. I el que estem fent avui, que s'aprova en forma de moció i que, com vostè ha anunciat, la setmana que ve anirà a un plenari extraordinari, es podia haver fet fa temps. I el nostre grup sempre, i vostè ho sap molt bé, sempre ha estat disposat, amb voluntat, d'arribar a un acord per a beneficiar els pobles
de la província d'Alacant, perquè el nostre objectiu és treballar per als pobles de la província d'Alacant. El que no estem disposats és que els criteris siguin veure quines polítiques aplicar per a beneficiar el Partit Popular. I vostès porten 3 mesos treballant amb criteris, treballant amb prioritats que no són els pobles de la província d'Alacant, que és l'estratègia política del Partit Popular. I ahí sí que no van a trobar-nos. Per tant, si són capaços de bloquejar aquesta situació, si són capaços de traure endavant aquestes subvencions que tant necessiten els nostres pobles, si garantim que els fons finançament sostenibles van arribar en condicions de poder-se executar per part de la província, dels pobles de la província d'Alacant, nosaltres estarem ahí. Si continuen vostès la seva estratègia política de veure si ve una sentència, si un auto, si es pot solventar els problemes que tenen en algunes nominatives, evidentment, ahí no van a trobar-nos. Gracias. Os habéis comportado muy infantilmente, cierto, muy infantilmente, tanto el Partido Popular como Compromís. Dudo mucho por responder a Compromís, dudo mucho que el PP, que el Partido Popular, tenga algo cercano a Esquerra Unida como para poder aprobar aquí estas inversiones financieramente sostenibles con algún tipo de acuerdo oculto o algo así, cosa que vosotros sí que habéis hecho. ¿Por qué no se podían haber hecho hace 3 meses? ¿Por qué no se podían haber hecho hace 3 meses estas y ahora? Hoy sí que se pueden y hoy sí que se pueden. Porque Compromís quería el acuerdo de mesa camilla del plan de obras sostenibles que no habéis podido pactar. Eso es lo que queríais vosotros, porque recuerdo que esa enmienda, sí, esa enmienda ya está en el juzgado y el primero que votó de acuerdo a esa enmienda fue Compromís. Fue Compromís junto con el Partido Socialista y el Partido Popular. Y además recuerdo perfectamente que además la misma argumentación que dije aquí lo repetí muchísimas veces. No se puede modificar la distribución de unas bases de libre concurrencia del plan de obras y servicios. Y los 30 diputados que están aquí sentados, los 30 diputados y diputadas, aceptasteis modificarla, la enmienda a la totalidad, y modificasteis esa enmienda a la totalidad con el compromiso encima de mesa camilla de que en las inversiones financieramente sostenibles habría unas nominativas para los municipios que se quedaran fuera de esto, de estas bases. ¿Cierto o no cierto? Por eso han presentado esta enmienda, porque no se ha cumplido el acuerdo de mesa camilla que ustedes tenían. Por eso hace 3 meses estas subvenciones no se podían dar, porque Compromís solicitaba a estos municipios que había pactado en mesa camilla junto con el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces, no tergiverse ni manipule la información. Gracias. Señor Castillo. Señores del Grupo Socialista, si nosotros cuando hablamos de iniciativas improvisadas y oportunistas, es que es la manera que tenemos de llamar a las enmiendas que se presentan 2 minutos antes de empezar el pleno. Otra razón es porque no deben llevar bien que quien ha llevado la iniciativa o ha tomado la iniciativa en esta cuestión es Izquierda Unida. ¿Vale? Por lo menos tengan ustedes el decoro de reconocerle que la señora Pérez, en su declaración, más allá de que su expositivo es bastante cuestionable, afirma rotundamente, debemos hacer un ejercicio de sensatez política y aprobar cuanto antes la parte de la distribución propuesta por el equipo de gobierno. Propuesta por el equipo de gobierno, ¿hasta qué punto está propuesta por el equipo de gobierno? Que no ha cambiado ni el modelo de letra ni de número que en su día le entregamos el equipo de gobierno. Una propuesta del que no se ha variado ni una coma, porque está claro que el equipo de gobierno acertó desde el principio. Por eso lo vamos a apoyar. Y, desde luego, cita usted la prudencia y la imprudencia y las preguntas que me dirige. Baltasar Gracián seguro que lo dijo en El arte de la prudencia. Cuídense de los de Compromís, solo saben hacer política de tierra quemada. Y si tienen alguna duda, solo tienen que escucharle a usted en su intervención de hoy. Muchas gracias. Señora Pérez, para terminar el turno de intervenciones.
Bueno, sí, pero señor Fullana primero, ¿eh? Y después la señora Pérez para terminar el turno de intervención. Señor Fullana, señor Francés. Sí. Y señora Pérez. Nada, muy bueno el papel para convencernos de que no había aquí un juego político, pero esta ayuda la puede aprobar el Gobierno cuando quiera. Se votó la misma en contra en el último pleno. No hay ningún motivo por el cual ahora se apruebe y hace tres meses no. Nosotros seguimos exigiendo que los municipios que de forma entendemos que irregular, todos de izquierda, se quedaron fuera del plan de obras, entren en la inversión sostenible. Usted verá una disposición en las bases de, si se ha leído, las bases de la convocatoria de obra de planes de obras, en los que pone que si se genera algún remanente, los que están en la lista de espera podrán entrar. En base a eso, concretamente. Yo entiendo que hoy usted aquí quiera tener su momento de notoriedad criticando a Compromís, pero Compromís ni gobierna, ni ha cambiado su postura, sigue siendo la misma. El único que ha cambiado su postura es el Partido Popular, que está disfrutando viendo, veo la cara de Carlos, viendo esta contienda, bueno, lo entiendo, y me parece, lo celebro incluso, o sea, pero creo que no desvíe la atención, el Gobierno es del Partido Popular. En fin, sea usted valiente, ha llegado a un acuerdo, ahora mismo se puede llevar las flores, ya está, pero el pacto se hubiera podido firmar hace tres meses, como todo el mundo sabe, pero bueno, si quiere insistir, usted insista. Nosotros vamos a seguir trabajando porque el pacto se cumpla y vamos a seguir trabajando porque las subvenciones nominativas sean como dicta la ley y no como el pacto que usted firmó con el Partido Popular y el Partido Socialista, como dicta la ley. Por ejemplo, en el caso de Callosa de Segura, más claro agua, es una nominativa legal, no hay más. Y vamos a seguir trabajando en esta línea. Los únicos que siguen diciendo lo mismo que decían hace seis meses, hace un año y hace dos, somos Compromís. Usted hace un año votó en contra de este plan. Sí, 14 millones de euros repartidos por población, usted en contra. Hace dos años se abstuvo, bien, no lo apoyó. Contra el 5 del 5 de 2017 en plenario extraordinario. Bueno, no lo sé, no lo apoyó. Hoy no lo apoyó y usted hoy lo abandera. Explíquenos ese cambio de actitud. Señor Castillo, no vaig a recordar-li totes les esmenes a última hora o últim menú de descompte que ha presentat el Partit Popular, les propostes que han fet els diferents grups polítics, però com vostè és molt donat a qualificar les demés, ja a partir d'avui pot qualificar-se d'improvisada i oportunista totes les esmenes que el Partit Popular continuarà presentant a última hora, en l'últim minut, a les propostes que fem els grups polítics. Ho hagi dit Baltasar Gracián o no. I si així al final no es tracta de posar-se... No es tracta de posar medalles. Senyora Pérez, enhorabona per presentar aquesta moció i enhorabona per haver aconseguit que el Partit Popular baixi del burro d'una vegada i arriben els milions d'euros als pobles. Señora Pérez, para terminar el turno de intervenciones. Bueno, yo no voy a entrar más en debate estéril no creo que ni siquiera tengan un nivel político. Agradezco a todos los grupos que vayan a apoyar esta propuesta. Se presentó con la intención de que se apoyara y se aprobara el bloque en que todos estábamos de acuerdo. Más aún, se ha ampliado y es cierto que recordemos que yo no había entrado en las de las lluvias, las compensaciones por lluvias. Sin embargo, por mucho que el Partido Popular quiera ahora pues echar en cara al Partido Socialista lo que acabáis de hacer, pero habéis entrado el siguiente bloque de la compensación de ayudas, ya que no estaba en la propuesta inicial de Esquerra Unida. Por lo tanto, se ha ampliado de los 13 millones, o casi 14, a 3 más. Es decir, hemos podido llegar, y eso hay que recordarlo y ponerlo encima de la mesa, y no este debate estéril que no llega a ninguna parte. Hay que poner encima de la mesa que en este pleno, en un pleno, sin haber negociado antes nada y con enmiendas que son reglamentarias, que es aquí donde se tiene que hacer el debate político, se ha podido llegar a un acuerdo y, además, ampliarlo para, en beneficio, evidentemente, de la ciudadanía y de los municipios de Alicante y de los alicantinos y alicantinas. Por lo tanto, yo creo que, independientemente de quién la haya presentado, cómo se haya presentado, o que si he copiado y he pegado lo del Partido Popular, pues si lo he copiado, y pues evidentemente, pues mejor, pues así, por eso sabía que lo iban a apoyar.
Yo creo que tenemos que felicitarnos entre todos y todas por haber podido sacar a 6 meses de principio de año ya más de 3 meses de la entrada en vigor del decreto, pues las inversiones financieramente sostenibles del superávit que tiene esta diputación del 2017. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a votar. En primer lugar, vamos a votar la enmienda del Grupo Compromís. ¿Votos a favor de la enmienda del Grupo Compromís? ¿En contra? No prospera. Ahora vamos a votar la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda del Grupo Socialista? ¿En contra? Y ahora vamos a votar el punto con la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor del punto? Unanimidad. Bueno, después de la rocambolesca primera explicación y posterior votación, prospera el punto con la enmienda del Grupo Socialista. Y ahora vamos al punto 14, que tiene una enmienda a la totalidad del Grupo Popular. En primer lugar, va a defender la propuesta la portavoz del Grupo Esquerra Unida, País Valencià, Cor Ciutatà, para la retirada de honores y distinciones a Eduardo Zaplana Hernández Soro. Tiene uso de la palabra la señora Pérez. Sí, gracias. Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, es ministro con José María Aznar, ex portavoz parlamentario del Partido Popular y uno de los hombres fuertes del Partido Conservador en la etapa aznarista, fue detenido el pasado 22 de mayo por la Guardia Civil, acusado de blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos, en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales. A Eduardo Zaplana se le acusa de repatriar a España dinero negro que había obtenido en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2002. Es, por tanto, después de José Luis Olivas, el segundo expresidente de la Generalitat Valenciana, detenido en una operación contra la corrupción, así como el tercero imputado, además de Camps, evidenciando así la corrupción generalizada del Partido Popular. Es por todo esto que desde Esquerra Unida consideramos necesario retirar todos los honores y distinciones concedidas a Eduardo Zaplana al considerar que no reúnen los requisitos de ejemplaridad necesarios tras su detención. Es el caso de, por ejemplo, la placa inaugural instalada en el edificio de la Diputación de Alicante de la calle Tucumán en 1997, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat, en la cual reza la distinción de molt honorable. Por lo tanto, lo que solicitamos es que se retiren todas las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas donde figure el nombre de Eduardo Zaplana Hernández Soro en edificios e instalaciones que dependan de la Diputación de Alicante o que hayan sido financiadas total o parcialmente con fondos procedentes de esta en todo el territorio de la provincia de Alicante, así como toda la distinción o elemento de homenaje y consideración pública. Gracias. Señor Castillo, para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, con relación a esta cuestión, ya lo anticipamos en la Junta de Portavoces, nos parecía mucho más aconsejable reproducir el mismo acuerdo que se formalizó por el Pleno como resolución del Pleno de las Cortes Valencianas el pasado 15 de octubre del 2015, que fue ampliamente consensuada por todos sus grupos parlamentarios y que versa sobre el mismo contenido que propone la señora Pérez y que podría ser adaptable a esta diputación en los términos que consta en la enmienda que obra en el poder de cada uno de los grupos. Los acuerdos pasarían por retirar con carácter inmediato las placas conmemorativas, inaugurales o menciones honoríficas situadas en edificios que dependan de esta diputación o que hayan sido financiadas total o parcialmente con fondos procedentes de esta en todo el territorio de nuestra provincia, en las que figure el nombre de personas
no solo el señor Zaplana, quien, ostentando cargos públicos, hayan sido condenados por sentencia judicial firme por corrupción, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o por delitos contra la Administración. Asimismo, retirar toda distinción o elemento de homenaje y consideración pública que haya sido concedido por motivo de un cargo y se encuentra expuesto en espacios públicos dependientes de la Diputación Provincial de Alicante o financiados con cargo a fondos derivados de esta. Creemos que esta diputación debería adecuarse también a los mismos extremos y los términos que acordó, como digo, las Cortes Valencianas el pasado año 2015. Muchas gracias. Valencianas, señora Pérez, tiene su palabra. Bien, yo creo que esta institución debe ser el doble de restrictiva en este sentido. Y yo entiendo que la prisión preventiva sin fianza, porque esta persona está en prisión preventiva sin fianza y los motivos que se le aplica han sido por corrupción, entiendo que no hay ninguna persona, ningún político que acusado de delitos por corrupción ha estado en prisión preventiva sin fianza y además ha solicitado, creo que en el último mes, porque eso se pasó hace un mes, en varias ocasiones la salida de prisión por motivos de enfermedad y ni siquiera se la ha concedido por la jueza. No hay ningún acusado político o política por motivos de corrupción en estado de prisión preventiva sin fianza y, tras una sentencia firme, haya salido y haya tenido el Estado que indemnizarle. Díganme uno por qué no hay ninguno. Ninguno. Yo creo que el Partido Popular, con esta enmienda a la totalidad, lo que pretende o lo que sigue o continúa es teniendo confianza en su exmilitante y por eso pues presenta esta enmienda a la totalidad. Es que no entiendo bien cómo no se les cae la cara de vergüenza al Partido Popular de presentar una enmienda a la totalidad a esta propuesta. Que es que a esta persona se le ha acusado de presuntamente de robar a todos los valencianos y valencianas. Pero es que además no sé en qué universo paralelo viven ustedes, que hace cuatro días el Partido Popular ha sido expulsado del Gobierno por corrupción, que vuestro presidente, Mariano Rajoy, ha dimitido y ha sido expulsado de presidente por 387 causas, casos aislados, ¿no?, de corrupción en España y con un coste para toda la ciudadanía de 122.000 millones de euros. No entiendo bien cómo se atreve el Partido Popular de la Diputación de Alicante de poner encima de la mesa una enmienda a la totalidad para no revocarle los honores a esta persona que está en prisión preventiva. Desde luego es porque continúan apoyando de alguna forma, extrañamente, quizá por amistades, a esta persona. Gracias. Señor Penalba. Gracias, señor Sánchez. Hem de dir dos coses. En primer lloc, nosaltres anàvem a apoyar i nosaltres no tenim cap inconvenient en donar suport a la moció que planteja Esquerra Unida. Igual manera, si hi ha un acord unànime en les Corts Valencianes respecte a la proposta que fa el Partit Popular, també estaríem d'acord. Però nosaltres, en l'esmena del Partit Popular, anem a abstindre-nos per una qüestió formal. Nosaltres hem denunciat totes els plenaris l'ús i abús que es fa en les mocions de caràcter polític de l'esmena a la totalitat per part del Partit Popular. I per això nosaltres considerem que haurà tingut que fer el Partit Popular una altra moció alternativa i segurament també l'hagueren donat suport. Però, per tant, nosaltres anem a abstindre-nos en l'esmena del Partit Popular per una qüestió de no donar suport a la forma
de ningún hecho, no sé cómo se diu en valencià correctament, però que se fa per part de les mocions polítiques dels partits de l'oposició, presentant esmenes a la totalitat per a invalidar la proposta i la iniciativa política d'un grup de l'oposició. Per tant, és abstenció, és la posició del grup, que si haguem plantejat una altra moció alternativa i coincidís plenament en la... en la unanimitat de les Corts, tal qual diu el portaveu del Partit Popular, l'haveren donat suport, de la mateixa manera que donarien suport a la moció d'Esquerra Unida. Sí, intervenciones, senyor Xulbi. Bé, nosaltres també entenem, no?, la proposta que es fa des d'Esquerra Unida, però sí que és cert que, com bé diu l'esmena que es presenta des del Partit Popular, hi ha un acord en les Corts Valencianes que es va prendre per unanimitat, si no estic equivocat, en el que detalla el contingut de l'esmena del Partit Popular, que lògicament, en el moment en què es produïsca, no?, aquesta sentència firme, però lògicament es té que produir la retirada de qualsevol element o placa relacionada amb aquesta persona, exactament igual que s'ha fet en les Corts Valencianes, en plaques de persones, per exemple, la figura de 1.000 euros a Martínez, que va ser l'última que ja va tindre la sentència firme, i de fet s'ha produït. Jo trobo que tenim que, d'alguna manera, té que haver una unitat d'actuació en aquest sentit, i per tant nosaltres estem d'acord en que s'aprove tal qual ve la proposta des del Partit Popular, que no és més que traslladar aquesta proposta que n'hi ha a les Corts Valencianes així a la Diputació d'Alacant. Bien, pues vamos a proceder, por tanto, a la votación del punto, en primer lugar, de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Abstenciones? ¿En contra? Pues ya está. Gracias, señora secretaria, por la aclaración. Ya está. Fuera del orden del día, tenemos cuatro puntos que vamos a ratificar en su conjunto. Si nadie tiene algo en contra o quiere hacer algún voto particular en alguno de los puntos. Primer punto. Programas europeos, aprobación, solicitud de ayuda de habilitación de crédito adecuado y suficiente para el proyecto Alicante por la inclusión en el marco de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo y Formación y Educación destinadas a financiar a entidades locales para la inserción de personas vulnerables. Voy a leerlas todas y si nadie quiere un voto particular a alguno de los puntos, hacemos una votación conjunta, pero después del pleno aquel tan convulso que tuvimos, hago la lectura de todos los puntos que vamos a votar. Luego hay dos mociones. Moción formulada por el portavoz y portavoces de los grupos Esquerra Unida, País Valencià, Cos y Tatá, Grupo Socialista y Compromís, del destino del superávit en obra financieramente sostenible de Callosa de Segura, denominada rehabilitación de la calle Salitre. El tercer punto, moción formulada por el portavoz del Grupo Compromís en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica. Y una declaración institucional acordada por todos los grupos políticos con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. ¿Votos a favor de la inclusión? Unanimidad. Primer punto, aprobación, solicitud de ayudas y habilitación de crédito adecuado y suficiente para el proyecto de Alicante por la inclusión en el marco de la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación destinadas a financiar entidades locales para inserción de personas más vulnerables. Procedemos a la votación directamente. ¿Hay intervenciones? Señor Penalba. Sí, en principio este grupo se va a abstener, dada la premura con la que se nos ha incluido en este punto del orden del día. Podemos entender que sea urgente, pero claro, esto merece algún tipo de explicación. Hay preguntas razonables que se deberían contestar por el ponente de esta propuesta. Por ejemplo, ¿por qué tienen que ser estos tres cursos de formación? Porque aquí parece que se entiende que al final estamos hablando de financiar tres cursos de formación. ¿Por qué son estos tres? ¿Por qué no son otros? En base a por qué se han elegido estos tres, estas cuestiones creo que son relevantes a la hora de tomar una posición política al respecto. Pero, en principio, nosotros, con más tiempo para poder reflexionar sobre este tipo de propuestas, pues seguramente
pues a lo mejor aclaradas algunas cuestiones de este expediente, podríamos entender que podríamos aprobarlo. No obstante, dadas las circunstancias que se presenta un expediente de este calado, de un Fondo Social Europeo, de una cantidad importante de dinero, entendemos que la posición más de sentido común en estos momentos, a expensas de tener más información, que ya la pediremos, nuestra posición va a ser la de abstención. Gracias. Muchas gracias, señor Peralba. ¿Alguna intervención más? Sí. Señor Ballester, tiene usted el turno. Muchas gracias, señor presidente. Bien, indicar que esto es una solicitud de una subvención. El año pasado ya obtuvimos una subvención que estamos ejecutando en estos momentos. El año pasado obtuvimos 450.000 euros que se están ejecutando ahora con tres líneas de acción formativas y, lógicamente, son unas bases que están marcadas con unas líneas prioritarias que son objeto subvencionable. El año pasado presentamos un tipo de convocatoria, este año hemos presentado otro tipo de proyecto en base a esos objetivos que están marcados por la convocatoria y nada más es una subvención, vamos, de la Unión Europea, del Fondo Social Europeo que distribuye el Ministerio de Presidencia del Gobierno Central. Muchas gracias, señor Ballester. Sometemos el punto a votación. ¿O quiere intervenir, señor Penava? Bien, ¿votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Tres abstenciones? Queda aprobado el punto número uno de urgencia. Pasamos al apartado de mociones. Moción formulada por la portavoz y portavoces de los grupos Esquerra Unida, País Valencia, Acord Ciudadá, Socialista y Compromís de destino del superávit en obra financieramente sostenible de Callosa de Segura, denominada rehabilitación de la calle Salitre. ¿Intervenciones? En primer lugar, tiene esta la Pérez. Bien, voy a resumirla mucho, no voy a extenderme con todo lo que se ha indicado aquí. Solamente recordar que el pasado mes de febrero se aprobó un reglamento donde indicábamos que por junta de portavoces se podrían aprobar subvenciones nominativas con carácter de urgencia y extraordinarias con informe técnico. Por eso hemos considerado que existe una subvención solicitada en varias ocasiones desde el Ayuntamiento de Callosa de Segura que reúne estos requisitos de excepcionalidad por estar plenamente justificada dada la necesidad del Ayuntamiento de realizar la obra de rehabilitación de la calle Salitre ante la problemática que existe en la localidad y concretamente en la calle Salitre, donde se ven afectadas varias viviendas y un vial cortado al tráfico rodado desde hace más de 2 años por los daños generados de una rotura de diversas canalizaciones de servicios existentes. La situación generada por los diferentes hundimientos y asentamientos diferenciales del terreno y el vial han provocado, a su vez, asentamientos diferenciales en las viviendas adyacentes, lo que ha generado una importante pérdida de estabilidad de las viviendas y las diferentes estructuras, que han provocado el cierre de la vía y han aconsejado que se desaloje estas viviendas. Por lo tanto, lo que solicitamos con un informe adjunto, además esta diputación ya lo tiene porque se ha solicitado por varias ocasiones desde este ayuntamiento, es que se le realice una subvención que entraría dentro del plan de inversiones financieramente sostenibles por el 412.000 euros bajo los criterios de la memoria justificativa que nos han indicado ellos. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. ¿Más intervenciones? Señor Fullana. Sí, no cal fer referència a res més que l'ordenança d'esta Diputació i la llei general de subvencions per donar-nos compte que efectivament este tipus d'intervencions estan tipificades en la llei. No cal inventar-nos normatives en el plenari ni de més. Hi ha unes persones que, gratament, fa molts anys, van estipular legalment que són les subvencions nominatives. Per tant, aquest acord al que vostè feia referència, en definitiva, no cal. Això està tipificat per la llei i, per tant, entenem que s'ha de fer. Per cert, senyora Pérez, en l'anterior esmena que vostè ha votat en contra estava l'aprovació d'esta subvenció, perquè este poble prèviament havia sol·licitat un pla d'obres. Per tant, estava ja inclosa
esta proposta i com este poble altres. Val? Gràcies. Muchas gracias, señor Fiona. Señor Chubí, adelante, tiene usted su tiempo. Vale, gracias. Bueno, més enllà de consideracions de tipus formal o de tipus reglamentari o de qualsevol tipus, si té sentit i si pot tindre sentit una institució com aquesta i si podem dir-li a la gent que val per a alguna cosa és si li donem solució a problemes com els que té Callosa de Segura en un poble en el que té un carrer en cases que estan apuntalades i en un greu perill, no? per a les persones. Per tant, jo trobo que si li volem donar verdader sentit és donem-li una solució a Callosa de Segura, a la gent que viu especialment en aquest carrer, perquè jo trobo que ja no és una qüestió de normativa, de legalitat o el que sigui, és una qüestió de sentit comú i de fer valdre el paper que té que jugar la Diputació d'Alacant en els pobles. No? Gràcies. Muchas gracias, Juli. Señor Sepulcre. Se ha pedido al principio, pero vamos, no tengo ningún inconveniente por haberlo hecho. No, es que la moción viene firmada por los tres. Tienen que exponerla ellos primero. Bueno, yo agradecer al alcalde y al gobierno de Callosa de Segura el que me hubiera hecho partícipe en ver esta anomalía, este desperfecto que tienen allí. Y un poco por lo que acaba de decir el señor Chulbi, es una manera verdaderamente eficaz la que tiene la Diputación para estas ocasiones, ¿no? Yo, de hecho, cuando vinieron y me comentaron el asunto, ya me llegaron a decir que tenían una subvención de 238.000 euros y yo les propuse incluso de pedir otra subvención que llegara al total de la necesidad que tenían, que era unos 550.000 euros. Bueno, en temas legales no sé si se puede hacer eso o si se pide el total o lo que sea. Lo que sí que está claro es que estoy a favor de la moción y verdaderamente por lo que comentan que para eso está la Diputación. Gracias. Muchas gracias, señor Sepulcre. ¿Alguna intervención? Señor Castillo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Alguien podría incurrir en la tentación de pensar que el Partido Popular se va a oponer a dar una subvención nominativa a Callosa de Segura. Y entonces, para evitar que eso suceda, lo contestamos diciendo ya de entrada que la subvención nominativa ya está dada. Lo recuerdan, ¿verdad? Es que ya está dada la subvención nominativa a este municipio. Les voy a relatar lo sucedido porque conviene refrescar la memoria y evitar cualquier riesgo o tentación de demagogia, que a algunos ya sabemos qué es lo que les gusta. En mayo del año 2015, el Ayuntamiento de Callosa de Segura se dirigió a esta Diputación solicitándole una eventual responsabilidad patrimonial como consecuencia de unas obras ejecutadas por esta propia Diputación. Como consecuencia de los informes emitidos, se llegó a la conclusión de que no había tal responsabilidad patrimonial por parte de la Diputación. Es más, por decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Callosa de Segura, de 14 de julio del año 2016, se reconoce que la obra ejecutada por la Diputación Provincial no fue la responsable. Conclusión. El Ayuntamiento de Callosa de Segura, de Callosa de Segura, perdió un año discutiendo con la Diputación quién era responsable de los daños que se producían. Hombre, es que esto conviene recordarlo, porque allí ya hemos perdido un año para solucionar el problema. No obstante, lo cual, en febrero del año 2017, habíamos perdido ya 7 meses más, se solicita por fin la colaboración de la Diputación en la redacción de un proyecto de obra para rehabilitar la calle Salitre. La Diputación Provincial de Alicante, dirigida o gobernada por el Partido Popular, procedió a financiar, mediante una subvención nominativa, el estudio correspondiente, que además se adjudicó a la Ingeniería de Estudios del Mediterráneo Sociedad Limitada, quien determinó los términos de la obra y la necesidad de aportar o de financiar el proyecto con 335.000 euros. El Ayuntamiento vuelve a solicitar, a partir de ese informe financiado por la Diputación, una actuación cuyo valor asciende a la cantidad que acabo de citar, con una subvención provincial con el compromiso de asumir por parte del Ayuntamiento el resto del importe, 97.000 euros. El resto, 238.000, se confirma como subvención nominativa con cargo a inversiones financieramente sostenibles por este equipo de Gobierno y aprobado en este Pleno.
Según se averigua con posterioridad en la plataforma de contratación del sector público, el ayuntamiento, quien asume la contratación directa de la obra, licita esta obra por procedimiento de urgencia, siendo el plazo de presentación de ofertas del 12 al 26 de diciembre, pero no se presenta ningún licitador, quedándose, por tanto, desierta. Bueno, pues hasta ahí los hechos. ¿Qué ha pasado con posterioridad? Pues que alguien ha entendido que la única manera de ejecutar y afrontar la situación es conceder una nueva subvención nominativa que el equipo de gobierno estaba dispuesto a conceder en el conjunto de subvenciones nominativas acordada con otros grupos de la oposición, teniendo en cuenta que esa iniciativa nunca llegó a conformarse como un expediente y que tenemos aparcado por las razones que todos conocen y que no hace falta repetir, y que estábamos, en todo caso, sometidos al procedimiento de tramitación pertinente que, en todo caso, conllevaría la revocación de la subvención concedida. Porque aquí se da la circunstancia de que, en el convenio suscrito con el propio ayuntamiento en la concesión de esa subvención, se afirma taxativamente, esto está firmado por la Diputación y por el alcalde del municipio al que nos referimos, de Callosa de Segura, que en el caso de incidencias que supongan un incremento en el coste de las obras, estas correrán a cargo exclusivo del Ayuntamiento de Callosa de Segura. Pero ahora el Ayuntamiento de Callosa de Segura no quiere ser consecuente con eso, tiene su legítimo derecho. Pero como no podemos ejecutar en sus propios términos el convenio que ya se firmó y que da sustento a esa subvención nominativa, e insisto, para evitar toda clase de demagogia con relación a esta cuestión, nosotros ya declaramos que votaremos a favor de la iniciativa, que lo hubiéramos hecho en todo caso, que en todo caso esto conlleva la tramitación del expediente administrativo, que conllevará la revocación de la subvención nominativa ya concedida y que tendremos que hacer el esfuerzo, sin discutir que no lo vamos a hacer, que se ajusta perfectamente a la ley, a la ordenanza y a los acuerdos de este pleno, sacaremos adelante esta subvención. No tengan ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Señora Pérez, adelante. Yo es que no entiendo muy bien cómo Compromís me está echando en cara que por qué decimos lo del reglamento que se aprobó en febrero, cuando Compromís ha firmado esta moción, pero si ustedes mismos la han firmado. No entiendo por qué reclaman a su propia moción presentada que no están de acuerdo con lo que indica. Lo hubieran leído antes de firmarla, antes de decir que no tendríamos que habernos referido al reglamento y al pacto que se llegó en febrero sobre este pleno. ¿Qué necesidad hay de hacer este infantilismo? Digo yo al equipo de gobierno. ¿Qué necesidad hay? Porque en junta de portavoces, señores, esto está así, 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 de esta forma, de la otra, se mete directamente si se iba a aprobar las financieramente sostenibles junto con esta nominativa, si estábamos todos de acuerdo. ¿Qué necesidad hay ahora de dar estas explicaciones? Si hubieran tenido el Fondo de Cooperación Autonómico, no solamente de un año de los 14 millones que ha pedido el Partido Socialista, sino de los 28 millones que le debe la Diputación de Alicante a todos los municipios de la provincia, quizá el Ayuntamiento de Callosa de Segura, Callosa de Segura, señor Castillo, que le ha costado, le ha costado. Callosa de Segura, no era necesario que tuviera que venir aquí pidiendo y rogando a todos la necesidad imperiosa que tiene de esta nominativa. No sé si ha quedado claro y agradezco, por supuesto, que vayan a apoyarla y realicen todos los trámites necesarios y no pongan ustedes más palos en las ruedas porque ahora tienen que revocarla, no la revocarán, el convenio dice no sé qué, el convenio dice no sé cuánto. La cuestión es que hay una calle que está paralizada hace más de 2 años, que las casas están cayendo y aquí la actitud que tiene el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, que recuerdo que está manejando una más de 200 millones de euros, está con estas actitudes infantiles. Entonces, espero que, aunque diga todo esto, yo les agradezco que, por favor, que la voten, porque ya me lo conozco, que ahora le digo esto y que me cambia de el voto. Pero entiende, pues sí, entienda que llega un momento y una situación de que todo este espectáculo
ya bochornoso, porque ya lo he dicho en otros plenos, ya satura, vamos a ponernos a trabajar por los municipios de la provincia y ese tipo de políticas, que yo entiendo que estemos a menos de un año de las elecciones, la gasagamos en otro sentido y no en desventaja de los municipios. Gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señor Fullana. Bueno, hoy estamos de fiesta, la verdad. Un momento, señor Fullana. Festival. Señor Sepúlcre, ¿va a intervenir? No. Vale, sí, gracias. Decía que hoy estamos de fiesta, la verdad, porque, bueno, no se podía desde hace 3 meses aprobar la inversión sostenible de los pueblos y se ha podido, fíjense qué bien, ¿no?, llegar a un acuerdo. La subvención de Callosa no se podía aprobar porque Compromís la tenía bloqueada. Se ve que tenemos un armario en el despacho y allí encerramos las subvenciones, ¿verdad? Y hoy parece ser que no es que no se pudiera aprobar, es que ya está aprobada. O sea, ¿cómo cambia el cuento? De verdad, yo estoy perplejo y de verdad muy contento. Ya le digo, hoy nos vamos de fiesta. Fíjese cómo cambia la historia del Partido Popular, cómo se derrumba el castillo del PP, cómo se derrumba el castillo de Castillo. Que hace 10 días el Partido Popular, le voy a leer una noticia, el PP se atribuye el apoyo de Podemos en las ayudas de diputación y los morados le acusan de manipular. Voy a seguir, que es muy interesante, lo que decía el PP sobre esta subvención hace 10 días. El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, y además, bueno, que apoya en el Congreso a Cospedal, por si quieren más información, el secretario general de Podemos, síndico de este grupo en Les Corts Valencianes, Antonio Estany, trataron ayer la paralización de las ayudas financieramente sostenibles de la institución. Según un comunicado de la Diputación Alicantina, gobernada por el PP, Estany trasladó a Sánchez su preocupación por la situación de estas subvenciones, actualmente a la espera de un dictamen judicial tras el veto interpuesto por Compromís. O sea, que no había veto, que la subvención ya estaba aprobada cuando hicieron esta nota de prensa. Hay que ver la gente del gabinete de prensa, hay que informarse, hay que preguntarle un poco más al presidente, de verdad. Al término del encuentro, Sánchez explicó que Podemos no entiende que una discrepancia política se pueda llevar al juzgado, porque hay que respetar a los partidos que ganan las elecciones legítimamente. Compromís tiene un único objetivo, destruir esta institución y generar el caos. Esto es lo que decía el PP hace 10 días de la subvención de Callosa de Segura. ¿Verdad? Que Compromís la tenía bloqueada, hizo una nota de prensa falsa sobre Podemos y hoy el señor Castillo ha empezado su intervención diciendo que ya está aprobada. Pues nada, fiesta en Callosa de Segura, porque lo que era que estaba bloqueado por Compromís, que son las ayudas por población, hoy se han aprobado, es decir, no estaban bloqueadas. Lo que era una ayuda de Callosa, pobre gente, por culpa de Compromís, Adrián Ballester visitó el pueblo y explicó que era por culpa de Compromís, ¿verdad, Adrián? Pues no. No era culpa de Compromís, y no solo eso, que ya estaba aprobada, ¿verdad? Hombre, yo lo que supongo que esto, el pleno de la semana que viene, la van a llevar esta ayuda, porque si no, de verdad, nadie entendería nada. Les voy a enseñar una foto, no sé si se ve, por si acaso no la ven desde allí, le voy a agradecer al diputado de Deportes, se la voy a trasladar, por favor. Espera que la vean, porque el señor no la vuelven a mirar, pues no la miren. Le pido vaya concluyendo, por favor. Sí, no miren la foto, ya se la enseño yo. Esta es la situación de la calle de Callosa de Segura. Esta es la situación. Ustedes han intentado aprobar las 3 subvenciones a los vicepresidentes, paralizando estas obras y diciendo que o se aceptaban las obras de los vicepresidentes o esto iba a quedar paralizado. Señor Castillo, esto no es una pista de atletismo, ¿lo ve bien? No es un pabellón, ¿lo ve bien? Es una necesidad extraordinaria del pueblo de Callosa de Segura. Por cierto, que su grupo municipal presentó una moción en el Pleno diciendo que estaba paralizada la obra por culpa de Compromís, cuando resulta que, según usted, ya la habían aprobado. Le voy a leer lo que dice la ordenanza de subvenciones de la Diputación, para que le quede claro, las obras que son nominativas y urgentes, como la de la gente de Callosa, y las obras que son subvenciones a dedo para ganar elecciones de su gobierno, que es una vergüenza. Dice lo siguiente, las de concesión directa, ¿cuándo se darán? Subvenciones para remediar situaciones de emergencia o de urgencia, cuando estas situaciones sean incompatibles con el trámite de publicidad. Mire usted, mire la foto, que no la han querido ver, porque
Les da vergüenza. Esta es la foto. Esto no es el pabellón de su vicepresidente, ni la pista de atletismo. Esto es una obra extraordinaria que se debe de abordar y se debe de aprobar la semana que viene. Y ustedes le han mentido a la prensa. Le han dicho que era culpa de Compromís, cuando no es así. Y hoy ha quedado demostrado. Gracias por la sinceridad. Muchas gracias, señor Fullana. ¿Alguna intervención más? Señor Chulín, adelante. Bueno, nosotros nos quedamos con el sí, que es lo importante. Le hemos dado 3 millones de vueltas para llegar a donde queríamos llegar, ¿no? Que era a que hay subvención para Callosa de Sarrià. Lo único que, de segura, Callosa de Segura, yo también me equivoco, para solidarizarme. Para Callosa de Segura. Y sobre todo, el que sí que demanem, i també ens oferim a ajudar en el que nosaltres podrem ajudar poc, perquè sé que és una qüestió més a nivell tècnic, però que s'acceleri al màxim tot aquest tema, pels motius que ja coneixem tots ací, que és l'estat en el que està aquest carrer. Independentment de que n'hi pugui haver altres obres, però lògicament sí que hi ha que marcar una prioritat, jo trobo que ha de ser una prioritat. Però nosaltres ens quedem en que aquesta obra va aprovar-se i sobretot el prec és que intentem accelerar-lo el màxim possible. Gràcies. Muchas gracias, señor Chulín. Gracias, señor presidente. Basta que advirtiera que en mi intervención iba a explicar que esta diputación ya ha dado una subvención nominativa para evitar cualquier frenesí demagógico para que el señor Fullana sacara la foto a relucir para explicarnos que hay que dar la subvención. Hoy, afortunadamente, tenemos mucho público en esta diputación y yo creo que habrán sido capaces de discernir claramente que probablemente aquí detrás hay algún tipo de, iba a hablar de patologías, voy a evitarlo, pero sí de contradicciones entre lo que se defiende y lo que se actúa por el Gobierno. Aquí se viene a defender una subvención nominativa que ya está dada desde prácticamente hace un año, que para que toda la gente lo tenga bien claro, se licitó y no se pudo adjudicar porque no hubo ninguna empresa que concurriera. Que el Ayuntamiento de Callosa de Segura, necesita más dinero y que firmó un convenio en virtud del cual tiene que ponerlo él, pero no quiere ponerlo. Motivo por el cual vamos a proceder a la revocación previa de la subvención ya concedida, señor Fullana. Prepárese bien los plenos y entérese de las cosas que pasan en esta diputación y déjese de menos fotos. Y a continuación procederemos a instruir el expediente. Y le ruego que me disculpe, señora Pérez, pero como podrá comprobar, usted se explica también que hasta los niños lo entendemos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Además, por este final, que viene bien que todos nos riamos un poco. Señora Pérez, si quiere, podría tener el turno de cierre y, si no, sometemos a votación. Permítame que dirija al Pleno. Tiene derecho a hacerlo. No quiere, por lo tanto, lo sometemos a votación. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Muy bien, muchas gracias. Pasaríamos al punto siguiente, que es la moción formulada por el portavoz del Grupo Compromís en relación con la reforma del sistema de financiación autonómica. Pues adelante, señor Penalba. Parece que quiere intervenir. Sí. Adelante. Bueno, como estamos todos muy contentos y felices por algunos cambios que se han producido en el día de hoy, pues yo también en esta moción voy a intentar ser lo más breve posible y explícito. Entre otras razones, porque la moción que se plantea aquí no es nada nuevo. No es nada nuevo porque lo que se está planteando aquí es pedirle al Gobierno central la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Igual que se lo pedimos al Partido Popular cuando gobernaba el Partido Popular, igual también nos lo reprochará el señor Carlos Castillo, también se lo pedimos al Gobierno del Partido Socialista, del señor Sánchez. Y además se lo pedimos haciendo un copiar y pegar de la propuesta que se hizo por parte del Grupo Socialista en el Congreso. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos ha sorprendido que prácticamente al día siguiente de tomar posesión el señor presidente, el señor Sánchez, en el Gobierno central, pues ha renunciado a continuar con esa reforma de la financiación autonómica con el argumento de que no había legislatura suficiente para poder hacer esa reforma. Legislatura que, por cierto, señor Sánchez ha dicho
que intenta agotar. Yo creo que hemos sufrido tanto los valencianos y valencianas que además nos merecemos un poco, desde nuestro punto de vista, cierta seriedad y fundamentalmente coherencia. Coherencia cuando se está en la oposición y coherencia cuando se está en el gobierno. En ambas situaciones se ha de ser coherente y, por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que reiterar el compromiso que desde el Grupo de Compromís en la Diputación de Alicante, como a nivel de País Valenciano, de País Valencia, pues tiene con esta comunidad, y es exigir una financiación justa. No queremos ser más que nadie, ni menos que nadie. Y, por lo tanto, esté en el Gobierno el señor Sánchez, esté en el Gobierno cualquier otro presidente o presidenta, en cualquiera de los casos, este grupo de Compromís, que defiende los intereses de los valencianos y valencianas, va a reiterar su petición de reforma de financiación. Y máxime, cuando ya el año pasado hubo un comité de expertos donde se hizo una serie de balance, una serie de indicaciones respecto a cómo tenía que ser o cómo podría ser el futuro de la financiación. Es cierto que en ese comité de expertos habían importantes discrepancias, pero lo que tocaba ahora, después de ese balance del comité de expertos, era que los políticos en el Congreso se dedicaran a negociar y a plantear cuál puede ser el futuro de la financiación de todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo único que cabe en este caso es pedir al Gobierno de España, en este caso al Grupo Socialista, es que expliquen cuál podría ser la razón de verdad por la que no se insiste en coherencia con lo dicho anteriormente, en reformar la ley de financiación de las comunidades autónomas. Por lo tanto, como creo que es conocido qué es lo que estamos pidiendo, no es necesario dar lectura a la moción, es conocida por el Grupo Socialista, supongo que es conocida por el Grupo Popular y por Esquerra Unida. Por lo tanto, someto a debate esta propuesta de compromiso. Muchas gracias, señor Penalba. Así es. Si les parece a los señores portavoces, entraríamos en el turno de debate. Señor Chulbi. Pues, señor Chulbi, tiene usted la palabra. Bé, en el tema del finançament, jo trobo que la postura del PSBB sempre ha sigut clara i contundent. Si hi ha hagut debat en aquests tres últims anys sobre el finançament autonòmic, no només de la Comunitat Valenciana, sinó sobre el finançament autonòmic, ha sigut perquè hi ha hagut un president autonòmic, que és Ximo Puig, que ha sigut el que ha encapçalat aquest debat. És el que ha portat endavant tota una sèrie d'accions per a posar el foc d'atenció en una qüestió que pràcticament no es parlava, de la que pràcticament no es parlava, però que ha tingut que ser un president, Ximo Puig, del PSPB, el que encapçalara aquest debat sobre el finançament. I nosaltres continuarem defensant que, lògicament, té que haver un millor finançament, clar que sí. I que estem continuant reivindicant aquest millor finançament, clar que sí. És que ja no és una qüestió ni de coherència, és una qüestió de necessitat. Clar que necessitem un millor finançament. No hi ha dubte. I pel que respecta a aquest grup així i les responsabilitats que nosaltres tenim, lluitarem i reivindicarem aquest millor finançament. Muchas gracias, señor Chulbi. Señor Castillo. Gracias, señor presidente. No puedo evitar reconocer que tanto postureo me sonroja hasta el arrobo. Es absolutamente asombroso de lo que son ustedes capaces. Pedro Sánchez, Partido Socialista, presidente del Gobierno de España, quien en su primera comparecencia en el Senado ha dicho que no va a abordar la financiación autonómica, un señor que presenta una moción de censura para ser presidente del Gobierno anunciando que va a convocar elecciones generales, pero que en cuanto llega a Moncloa se siente tan cómodo y confortable que ha dicho que hasta el año 2020 nos olvidemos de elecciones generales. Y lo segundo que les ha dicho a ustedes es que se olviden de cambio de ley orgánica de financiación autonómica.
y se dan aquí estos besitos, estas cosas extrañas que no entendemos de ninguna de las maneras. Compromís le dice al Partido Socialista que por pura coherencia hay que modificar la financiación porque es una reivindicación que un grupo radical y nacionalista como ellos no pueden consentir en perjuicio de los intereses de la Comunidad Valenciana. Es que es asombroso porque yo creo de verdad que a esta declaración tan estupenda que ustedes se brindan le faltan dos cosas muy importantes. Primero, la consecuente convocatoria de manifa en Valencia, en Alicante o donde quieran, porque ya están tardando en ponerse detrás de la pancarta contra el señor presidente del Gobierno de España, señor Pedro Sánchez, del PSOE. Y lo segundo que les falta es amenazar con la ruptura inmediata del Botanic si no se produce un cambio de la financiación autonómica, porque lo que sí que no es coherente es venir aquí a defender declaraciones institucionales y el postureo y las poses que se traen, y luego mantenerse ustedes de la manita en el Gobierno. Si tan claro lo tienen, le dicen a los señores del PSOE que esto es intolerable para la Comunidad Valenciana y que mañana mismo, no más tardar, rompen el pacto de Gobierno y dejan de tomarnos el pelo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillo. En el mismo turno de intervención, señor Penalba. Bueno, le ha faltado, señor Castillo, que dijera que rompamos el pacto del Botaní y lo nombremos a usted presidente del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Seguramente. Mire, la verdad, señor Castillo, por favor, es que antes intentaba darnos silencio, por favor. Lecciones de demagogia como si usted ya posea el correspondiente máster en demagogia. Al final, nosotros no dejamos de ser aprendices de usted, señor Castillo. En eso tenemos que trabajar aún mucho para llegar a la demagogia de usted. Hombre, nos pide, señor Castillo, si me escuchan, pues sigo hablando, si no, pues paro y cuando quiera. Bueno, señor Castillo, hombre, que nos pida usted que convoquemos una manifestación cuando ustedes ni siquiera aparecieron en la manifestación, vamos, estaban escondidos y no pidieron absolutamente nada, precisamente para la Comunidad Valenciana. Hombre, que ustedes se arroguen ahora, que digan que esto es un postureo y se arroguen ahora la defensa de la Comunidad Valenciana, hombre, si quieren abrimos el debate de cómo han dejado la Comunidad Valenciana en la Generalitat. Ustedes. Señor Castillo, ustedes. Hombre, nosotros sí que somos coherentes y lo que decíamos en la oposición lo decimos ahora. Hombre, decirle, señor Castillo, que este grupo no gobierna el Gobierno de España. No gobierna el Gobierno de España. Espérate. Mire, señor Castillo, estoy ya no harto, sino acostumbrado. Vamos a decirlo así, acostumbrado a sus improperios, descalificaciones y cuando no tiene argumentos, insultos. O sea, si es que ya aburre eso de radicales, nacionalistas, pancatalanistas, iraníes, prosoviéticos, bolivarianos. Aparte de eso, ¿tiene usted algún argumento serio para decir por qué usted va a apoyar o no apoyar la moción que presenta Compromís? ¿Tiene algo usted, aparte de eso? Porque si se queda solo con eso, pues bueno, pues vale, estoy acostumbrado, que ya no me molesta, si es que al final es lo de siempre. Usted sale aquí para decir lo de siempre. Mire, este grupo tenía claro que era por una obligación moral que tengamos que presentar esta moción de la misma manera que se han presentado mociones, en el mismo sentido, con gobiernos del Partido Popular. ¿Ustedes van a darnos también lecciones de lo que han hecho con la Ley de Financiación Autonómica, que desde el 2013 se tenía que haber reformado? Si ustedes no están en condiciones de decir nada. Por eso se limitan a descalificar, porque ustedes no tienen ningún argumento moral ni político para defender la posición del Gobierno del señor Mariano Rajoy en cuanto al mantenimiento de la actual Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Usted no tiene, no puede decir otra cosa, por eso se limita a decir, pues eso de pancatalanistas, nacionalistas, ni no sé qué cosas más. ¿Vale? Y no tienen otro argumento, señor Castillo. Punto. Hombre, respecto al Grupo Socialista, pues me alegro si mantienen la posición perfectamente de apoyo y de mantenimiento como el PSPB. Hombre, matiz, el señor presidente es importante, el presidente de la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat es importante, pero no está solo, se lo recuerdo, y por lo tanto defendemos comúnmente la financiación. Si esa política no cambia, a nosotros nos parece perfecto y me alegro escuchar de usted decir
que el Grupo Socialista, el PSPB, va a seguir reivindicando la ley de reforma de las comunidades autónomas, de la financiación de las comunidades autónomas, y que va a seguir insistiendo, al menos de la misma manera que lo ha hecho con los gobiernos del Partido Popular. Si es así, pues seguimos de fiesta, ya podemos reírnos. Señor Chubi, adelante, tiene su tiempo. No, la verdad es que lo curioso es saber a ver qué va a votar el PP. Que no lo ha dicho. Porque no lo sabemos, no sabemos qué va a votar, lo vamos a ver, Nos ha acusado aquí de postureo y de besos, yo esto lo interpretaba más como otra cosa, ¿no? Además, incluso en los medios de comunicación ha salido ahí como nos íbamos a sentir… No, nosotros nos sentimos muy cómodos hablando de la financiación autonómica, porque es algo que consideramos que es un derecho de los valencianos, que no… y que nos pertenece y que tenemos que reivindicar, que deberíamos reivindicar todos. Y que el Partido Popular ha pasado olímpicamente, le daba igual, como íbamos sobrados, aquí, pues, aquí ¿qué vamos a pedir, ¿no? Había época en que parecía eso como que pidieses limosna, ¿no? Pues claro, ¿qué íbamos a pedir nosotros? Y aquí teníamos de todo. Fórmula 1, visitas de los papas, bueno, gastábamos a diestro y siniestro. Si esto, ¿para qué íbamos a pedir nosotros? Si éramos los ricos, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a pedir? No, hombre, no, nosotros, ¿qué pedir? No, y si eso, pues no, valenciano, y si no, eso pague yo, que mato no tenéis más que ninguno. Eso es lo que os agradaba a vosotros cuando estaban gobernando. Usted dice que aquí ha visto mucho postureo. Yo prefiero esto que el peloteo extremo que ha habido en esta Diputación Provincial respecto al gobierno de Rajoy, incluso cuando había cosas que eran inexplicables. Y ustedes han utilizado el peloteo extremo a Rajoy para, no sé, no sabemos muy bien para qué. Nosotros no tenemos inconveniente en decir que hay que continuar reivindicando una mejor financiación autonómica para esta comunidad y para todas las comunidades autónomas. Y no pasa nada, no pasa nada. Si se puede discrepar, ahora lo ven, ahora que tienen elecciones internas en el Partido Popular, ya ven que puede haber diferentes criterios dentro del mismo. No pasa nada. Si esto debería ser lo normal en democracia. En democracia, a todos los niveles y también en democracia interna en los partidos. Si que haya discrepancia no es normal, lo que pasa como usted, ¿no? Parecía que no la había, ahora que se ve más, ¿no? Que hay, pues no pasa nada, oye, que nosotros vamos a reivindicar, claro que lo vamos a reivindicar, claro, hay que seguir reivindicándola. No nos vamos a quedar aquí ahora de brazos cruzados porque ahora mismo haya determinada situación, pero que se va a luchar, claro que sí. Muchas gracias, señor Chulín. Señor Castillo. Sí, muchas gracias. Si de reivindicación se trata, reivindicaremos todos. Pero es que de verdad se lo tienen que hacer ver. Sin demagogia de ningún tipo. Hecho objetivo número uno. La Ley Orgánica de Financiación Autonómica la aprobó el Gobierno socialista presidido por Rodríguez Zapatero. El Partido Popular votó en contra. Hecho absolutamente incontestable. Ahí están las actas del Congreso de los Diputados. Hecho número dos. No era exigible al Partido Popular cambiar una ley que no era suya y que no podía hacer porque no había nada que repartir en la peor crisis económica en la que se ha visto sumido este país en décadas. Hecho número tres. Compromís, partido figurante cuando le conviene para una cosa o para otra, es siempre reivindicativo, pero aquí las cosas se hacen. En vez de decirlas tanto, porque cuando se hacen, se dicen solas. Y ustedes tienen que ser exactamente coherentes con lo que han venido defendiendo hasta este momento. El Partido Popular no necesita ponerse ninguna pancarta para defender lo que ha hecho siempre, una mejor financiación para la Comunidad Valenciana, porque su Ley Orgánica de Financiación Autonómica es injusta, insuficiente, insolidaria y asincrónica. Y eso lo reconoce absolutamente toda la gente. Y el presidente del Gobierno, a quien no le hemos nunca demostrado ningún tipo de peloteo, pero sí respeto a sus políticas, lo que ha hecho ha sido convocar a la Comisión de Política Fiscal en este país, lo que no hicieron ustedes nunca y todavía no ha hecho ni ha convocado ni pretende hacer Pedro Sánchez, su presidente del Gobierno. Hecho número cuatro y también objetivo. Lo siguiente que tiene usted encima de la mesa es un informe emitido por diferentes expertos propuestos por diferentes comunidades autónomas, donde el experto propuesto por la Comunidad Valenciana, Francisco Pérez, lo que exige y lo que demanda es la compensación de deuda que no están dispuestos a aceptar castellano-manchegos, socialistas, extremeños, socialistas, andaluces, socialistas y aragoneses, socialistas. Ustedes tienen un problema muy serio de discurso y de coherencia en el conjunto de los intereses de la política nacional, porque el Partido Socialista es incapaz de ponerse de acuerdo
en un modelo de financiación óptimo, no ya para la Comunidad Valenciana, sino para este país. Y estos señores son cómplices de esa, vergonzosa manera de ser incapaces de ponerse de acuerdo en ese modelo de financiación autonómica. Motivo por el cual el presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez, ha dicho que es incapaz de afrontar este problema. Y lo que ha dicho, y con esto termino, hecho número 5 y definitivo, es una vergüenza que defiendan un pacto de gobierno donde fundamentalmente ustedes han basado durante 3 años en la Comunidad Valenciana la falta de financiación autonómica y ahora, cuando gobierna su socio en el Gobierno del Botánico, el Partido Socialista, no vayan a la Moncloa y le exijan ya de una vez a Pedro Sánchez que corrija ese modelo de financiación autonómica. Déjense de declaraciones institucionales y, señor Penalda, se lo digo con todo el respeto y consideración que le tengo como diputado, más allá de sus múltiples y reiteradas observaciones sobre mi manera de expresarme. Actúen con coherencia y no nos tomen el pelo, ni mucho ni menos a los valencianos ni a los diputados de esta Cámara del Partido Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castillo. Si les parece, por ser el grupo proponente, cerraríamos con la intervención del señor Penalba. Adelante. Siguiendo la dialéctica o la retórica del señor Castillo, le diré, hecho objetivo número 1, que la LOFCA está caducada desde el 2013. Hecho objetivo número 2, que ustedes en el Gobierno de España gobiernan 2 años antes, 2011. Hecho objetivo número 3, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana le reprochó a los empresarios que se unieron precisamente a favor de la ley de financiación de las comunidades autónomas. Tal es así que les incluso hicieron propuestas para retirar las subvenciones. Hecho número 4, ustedes están en primarias. Nuestro deseo es que gobernara, o por lo menos que gobernara el Partido Popular el señor Margallo, porque parece que es el único que tiene claro que se necesita. Pero ya veo que los diputados y diputadas del Partido Popular en esta Cámara pues tienen otros candidatos, que son muy respetables. ¿Vale? Y hecho número 5, señor Castillo. No solo no hemos ido a la Moncloa, hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso para reiterar e instar al Gobierno de España a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Si no le parecen esos hechos objetivos, pues mire usted, hágaselo ver. Muchas gracias. Si les parece, vamos a someter a votación la moción del Grupo Compromís y no la de las elecciones del Partido Popular, porque la veo a todos ustedes muy preocupados con el proceso en todas sus intervenciones. Permítanme que me incluya en mis intervenciones en el pleno infantil y que nos riamos un poco. Bien, sometemos a votación, como decía, la moción formulada por el Grupo Compromís. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Perfecto. Bien, y nos restaría el último punto, que es la declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Es una moción unánime por parte de todos, creo que la conocemos. La votamos. ¿Votos a favor? Unanimidad, pues queda aprobada de forma unánime la declaración de la moción del Día Internacional del Orgullo y no hay más asuntos que tratar. Tengo una pregunta. Pasaríamos a ruegos y preguntas. Sí, adelante, señor Fullana. Gracias, presidente. Bé, este grup va presentar una pregunta el dia 13 de juny, atès que... Ai, perdó, Raquel. Siga, señor Fullana. Sí, la había visto, pero como le había dado paso ya, vamos, pero no hay ningún inconveniente. No, es un ruego, porque como no ha dado tiempo a aclarar algo sobre la propuesta de la declaración institucional de LGTBI del 28 de junio, el ruego es, evidentemente, bueno, las acciones, los actos y todas las actividades que vaya a hacer la Diputación. Creo que estaría bien que se nos pasara a todos los grupos y, además, desde el día 28, que ahora ya, claro, evidentemente no va a poder ser que estamos a 4 de julio, pero, como sabéis, las actividades que lleva el colectivo LGTBI en Alicante, en el territorio de Alicante, comienzan en julio, lo traspasan desde el 28 de julio, se podría, al igual que los años anteriores, pues poner ya la bandera
desde el día 28 hasta que finalicen oficialmente las actividades que tiene el colectivo en la provincia. Gracias. Gracias, señora Pérez. Tomamos nota de su ruego. Y ahora sí, señor Fuñana. No, estava dient que varen presentar una pregunta per escrit el dia 13 de juny, que no té resposta, no? Atès que les preguntes a més de termini s'han de respondre en el plenari, la reitera així en el plenari. No? I és la següent. Està prevista en el pressupost de la General de la Diputació d'Alacant la inversió, substitució, red, abastecimiento domiciliario d'agua potable per a l'Ajuntament de Xaló, en una partida concreta. La mateixa consisteix en l'acabament d'una obra atorgada en el marc del Pla d'Obres 2015, que després d'haver-se licitat, l'empresa contractista ha abandonat l'obra sense haver acceptat l'increment pressupostari per acabar el projecte. Cada dia que passa, en aquestes obres hi ha una pèrdua d'aigua. Sent que estem en el mes de juny, posa la pregunta, però en fi, juliol, i atesa l'urgència per finalitzar l'obra, pregunte, quan preveuen executar l'obra? En base a quins criteris es pretenia incorporar l'esmentada inversió en el Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, ara paralitzat per part de l'equip de govern sine die? És vostè conscient del que suposa efectes de sostenibilitat i eficiència hídrica la paralització de les obres? És cert que pretén paralitzar la inversió prevista pressupostàriament com a xantatge polític si aquest grup no retira els procediments judicials contra les subvencions nominatives que es van concedir en aquesta institució o subsidiàriament que renuncia de forma tàcita votant a favor d'aquestes subvencions i perdent, per tant, la legitimitat processal en els procediments conforme han insinuat membres del seu equip de govern? És una obra de cooperació, en fi, la pregunta és al president per una qüestió de procediment, però la pot contestar el diputat de cooperació perfectament. Y obres. Muchas gracias, señor Fullana. Tomamos nota, entenderá que ha preguntado ciertos datos, no dispongo de la contestación y la recibirá por nuestra parte. ¿Alguna pregunta más? Señor Penalba. Sí, aunque sea una obviedad, pero a veces hay que recordarlo, estamos en la parte de control y fiscalización al Gobierno de esta Diputación. Por lo tanto, independientemente de lo que están apareciendo los medios de comunicación, a lo que sucedió ayer con la trama de Gespol, creo que sin hacer ningún tipo de valoración por parte de este grupo, entiendo que desde el Gobierno se debería dar algún tipo de explicación en cuanto a las noticias aparecidas de si ha habido requerimientos, si se ha pedido documentación o qué es lo que sabe o lo que puede explicar este Gobierno de la Diputación en relación a lo que están apareciendo en los medios de comunicación. Muchas gracias, señor Penalba. Con independencia del señor diputado que le va a contestar, creo que estamos a total disposición de todos los diputados porque no hace falta preguntar aquí, que también, y le podemos dar las suficientes explicaciones y le podríamos contar absolutamente todo. Lo digo porque hay veces que nos ceñimos solo a este pleno. Es decir, si ustedes nos preguntaran personalmente, pues le podríamos haber dado la información que disponemos. Señor Fernández, adelante, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, señor Penalba, mire, ayer la excelentísima Diputación Provincial hizo una nota de prensa, pero agradezco la pregunta porque así lo podemos aclarar. Esta Diputación no tiene, repito, ningún contrato firmado con esta empresa, con esta mercantil. Bien, es cierto que hay un procedimiento abierto, un concurso público, para la implantación en municipios de menos de 20.000 habitantes de un software de gestión policial. Un software que se nos reclamó por parte de algunos colectivos y desde la central de contratación se inició un procedimiento, se redactó un pliego y está en proceso de valoración de ofertas. Nada más. Una de las empresas que han ofertado para la adjudicación de este software es la empresa mencionada que está en esta supuesta trama o en esta supuesta investigación. Ayer se presentaron dos agentes de la UDEF, solicitaron copia del expediente y así se les ha transmitido. Pero le puedo garantizar que en esta casa no existe ninguna complicidad ni ninguna relación contractual ni personal con esta empresa. Sí que es cierto que es uno de los licitadores que ha concursado para este concurso público. Gracias. Muchas gracias, señor Morán. ¿Alguna pregunta más? Levantamos la sesión. Muchas gracias.